Pues señoras y señores, estaban viendo imágenes del primer día de la nueva temporada de Aqua Water Park y tengo a mi lado pues a su responsable, a su director, Alejandro González. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Vuelve Aqua Water Park a sorprendernos una temporada más. Con color y diversión, apostando por esa experiencia de ven a Aqua, vivir la experiencia Aqua que hacemos todos los años y que la revitalizamos todos los años también. Bueno, hoy es el primer día, mañana sábado ya hay la gran fiesta inaugural con una promoción para los más madrugadores. Cuéntanoslo. Así es, mañana tenemos la fiesta de apertura del parque. Los primeros 20 clientes que lleguen al parque entrarán gratuitamente. Y los siguientes 50, por si se llegan un poco rezagados, pues tendrán el premio de consolación que ese día tendrán que pagar, pero sí, habrán una entrada gratuita para la siguiente vez que vengan al parque. Vamos a recordar el horario que en esta temporada tendrá, cuándo abre, cuándo no, qué horarios. Pues mañana, por ejemplo, durante todo este periodo hasta verano, abrimos desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Y mañana específicamente lo que tenemos es una fiesta de apertura con un contenido que será, aparte de amenizado con animación y un DJ, tendremos también una fiesta de espuma en nuestra piscina de olas, que será durante un par de horas y después haremos una gran paella para que todos podamos disfrutar de una paellita. Mañana un toque extra, ¿vale? A todos aquellos que decidan venir en su primer fin de semana de apertura. Una temporada que acaba en octubre, noviembre. En noviembre, terminamos el 4 de noviembre, sí. Y este año lo que tenemos, hemos incluido 4 eventos especiales. Tenemos pues la fiesta de apertura que tenemos mañana, la de cierre y después tenemos el Día de Canarias, que siempre, pues para nuestros clientes siempre es un día especial porque lo amenizamos e intentamos hacer una promoción específica para ese día, siempre funciona muy bien. Y este año vamos a hacer en agosto un evento que será el Día del Asadero o de la Barbacoa, en dependencia de donde seas, pues lo llamas de una forma u otra, ¿no? Y aparte de eso, pues este año continuamos con nuestros eventos solidarios, tanto sea la carrera solidaria que vamos a hacer aquí en Carrera Solidaria Familiar de La Oliva, el día para personas con discapacidad, que ese día pues les damos y les ofrecemos nuestro parque a todos ellos, y después tendremos un día que vamos a recibir comida y por cada kilo de comida reduciremos el precio de la entrada a ese cliente que nos traiga la comida para darlo a un